Varias madres y padres de familia se han organizado en la ASONEMS, Asociación Neurodiversa de Morona Santiago, que cuenta por ahora con unos 85 miembros. Es un colectivo de puertas abiertas a nuevos integrantes. Ninfa González invitó a nuevos integrantes a sumarse chateando al WhatsApp 0990-53-9310. Mi nombre es Ninfa González. Estamos aquí en representación de ASONEMS, Asociación Neurodiversa de Morona Santiago. Somos un grupo de padres de familia con niños con diferentes discapacidades, niños dentro del espectro autista, síndrome de Down y parálisis cerebral y otras discapacidades. Nos hemos reunido aquí en la ciudad de Macas, tenemos integrantes de Sucúa, de Méndez, de otras localidades, y nos hemos unido con fin de formar un frente unido de padres de familia para buscar días mejores para nuestros niños. No tenemos ningún interés ni afán político ni religioso. Estamos aquí exclusivamente para buscar días mejores para nuestros niños en diferentes ámbitos: educación, salud, terapias. Y estamos buscando esto de diferentes maneras, por diferentes frentes. Actualmente estamos ya un grupo de 85 personas. Tenemos un grupo de WhatsApp. Les hacemos una invitación al grupo de WhatsApp. Estamos como Asociación Neurodiversa de Morona Santiago. El número de teléfono es el 099-053-9310. Si desean unirse a este grupo de WhatsApp en el que conversamos diferentes inquietudes, y también nos reunimos aquí en la Casa Comunal del barrio La Loma. Nos reunimos los días jueves o por acuerdo en el grupo de WhatsApp, y hacemos diferentes charlas, conversamos de las diferentes necesidades que tenemos todos como padres. La ASONEMS cuenta con un mural que acaba de pintarse en una de las paredes de la Casa Comunal del barrio La Loma. Mi nombre es Gabriela Tenecota. Estamos, como decía Ninfa, nos reunimos, ya estamos consolidando un grupo con el fin de buscar mejores días para nuestros niños. Yo les voy a hablar un poquito del mural que muy, digamos, amablemente quiso poner su granito de arena un padre que pertenece al grupo. Es don Luis Gómez, es un artista conocido de la ciudad, y él quiso plasmar dentro de su arte cómo él busca apoyar a su hijo. Su hijo también está dentro del grupo, dentro del niño que tiene un diagnóstico con autismo, ¿no? Con autismo, sí, dentro del espectro autista. Entonces, bueno, cada uno ha ido aportando con un granito de arena. Las personas que estamos aquí reunidas o que somos parte del grupo buscamos mejores días para nuestros niños y buscamos desde nuestros espacios, desde nuestras realidades, un mejor futuro para ellos. Y sobre todo para nosotros es juntar fuerzas para buscar terapias, mejorar el sistema de salud, mejorar el sistema educativo, todo en fin de que nuestros niños tengan en adelante un mejor trato y evitemos la discriminación. Mariela Zavala recordó que la equinoterapia es uno de los tratamientos que tienen como asociación. Nosotros como grupo queremos invitar a todas las personas de Macas que tengan niños con distintas discapacidades, que se unan, que queramos un bienestar para ellos, y aparte de eso también que se unan a las equinoterapias que hay en el Trigo Cózar. Esperamos que toda la gente nos apoye también en esto, en lo que necesitemos con el tiempo, porque en realidad nuestros niños necesitan muchas cosas. Espero que la gente de Macas nos apoye en lo que estamos pensando realizar, y también invitar a todos los padres que se unan con nosotros. Aspiran a contar con apoyos de instituciones públicas y empresas privadas. Como una asociación formada, que estamos ya de hecho al momento con un total más o menos de unos 85, cerca de 90 padres de familia, nos gustaría hacer una invitación a empresa privada o entidades públicas también, para que nos aporten o estamos abiertos totalmente a conversaciones. Necesitamos de urgencia un transporte para poder llegar a la equinoterapia, que la hacemos en la finca Tigrillo Cózar, como mencionó la compañera.
Y hay papitos que hacen un esfuerzo grande para poder llegar ahí, para poder pagar el costo de la equinoterapia, y sumarle a eso un taxi es, a veces es imposible, no se puede. Entonces estamos prestos a escuchar a, como decía, a diferentes medios para ver si nos apoyan de esa manera o si nos apoyan con espacios también en los que podamos hacer actividades con nuestros niños, espacios para gimnasia, para básquet, etcétera. Estamos prestos, estamos abiertos para escucharles. Nos pueden contactar asimismo al número de teléfono celular o WhatsApp 099-053-9310 y también en redes sociales, en Facebook, estamos como ASONEMS, Asociación Neurodiversa de Morona, Santiago. Sandra Marlene González, Exprésate Morona, Santiago.